¡Hola, claneros! Y bienvenidos a Atacando tu Aldea, Ayuntamiento 8. Hoy toca Ayuntamiento 8, ¿vale? Todos los viernes toca un ayuntamiento diferente. Según el viernes hacemos un ayuntamiento u otro en correlación, ¿vale? Lo que viene siendo primer viernes del 1 al 7, segundo viernes 8 y últimos viernes pues el 10 y el 11 y el penúltimo el 9, ¿vale? Más información en la descripción, ¿vale? Porque esta serie la hacemos todos los viernes sin falta. Yo aniquilo atacando tu base, ¿vale? Esos desafíos súper guapos y además dando consejos. Así que vamos con la primera. Y aquí tenemos al primero, clanero, base para copas, ha dicho. ¿Qué? Esto es más bien base troll, vale. Os comento, yo no tengo un ayuntamiento 8, así que tenemos que atacar con mi ayuntamiento más pequeño, que es un 8 y medio. La semana que viene ya enfrentaremos a un 9 contra un 9, ahí guapísimos con la torre bombardera y demás. Pero bueno, esto es lo que hay, ¿vale? Esto no es una base... Mira, es que simplemente con una con unas tres arqueras te hago la estrella, ¿vale? Esto no es una base de copas, no es una base de guerra, no es una base de farming, no es una base de nada, ¿vale? No sé si te habrás confundido al mandarme esta base, pero realmente... A ver, para pasar un buen rato está chulo, ¿no? Venga, vamos a lanzar aquí el golem, a ver qué pasa. Va el golem por la izquierda, se va por el medio, va pasando entre la muralla de nivel 8, clanero, sigue, sigue, sigue. Y aquí nos podemos tirar media hora porque con lo lento que es el golem no me da para comentar aquí algo interesante. Sale ahí una trampa de esqueletos, madre mía, le lanzamos un hechizo de veneno, se está poniendo ahí a tope contra la torre bombardera. Pero bueno, vamos a dejar de comentar esto porque es aburrido, así que le vamos a dar por aquí un montón de gigantes, clanero. Estas bases ya no se llevan, ¿vale? De hecho, no se llevan no por nada, sino porque no son ni bases, ¿vale? Estas bases no son ni bases. ¡Mirad ahí el golem! ¡Madre mía! ¡Ha hecho algo! ¡Ja! ¡Qué bien me lo paso comentando! Desde el último vídeo, donde fue Clash Royale, que me dijisteis que parecía Eminem, fue brutal. Ahí comentando una partida a tope de velocidad. ¡Madre mía! Que me quedaba sin boy. Además, lo hicimos todo seguido. Fue... ¿Qué vídeo fue? Fue el de Top 5 Batallas Épicas en Clash Royale. Estuvo súper chulo. Bueno. Nada, estas bases... Yo pensé lo mismo que tú cuando me descargué el juego, ¿sabes? Yo creía que las tropas no podían pisar la zona esta de la muralla. Mira, donde voy a lanzar ahí el hechizo de curación, ¿vale? No podían pasar por ahí, ¿vale? Entonces yo pensé, digo, contra, si pongo muro hasta ahí... eso que me ahorro de muro por abajo, ¿no? Pero vino uno, me atacó, me hizo pedazo y ya me di cuenta que por ahí no era buena idea y cambié mi base claramente. Así que, Rey, es lo que te comento, ¿vale? Nosotros pasamos a la siguiente aldea. Vamos a ver un diseño anti 3 Ayuntamiento 8, ¿vale? Como ya sabéis, esto es Ayuntamiento 8, no puede ser otro Ayun, ¿vale? Sobre todo dado consejos, etcétera, ¿vale? Torre bombardera ya la estamos viendo aquí, solo puedes tener una en Ayuntamiento 8, ¿vale? Así que, vale, bien, bien, bien. Hay muchas zonas de doble conjunto de explosivos. Yo no sé ahora mismo dónde está el doble conjunto de explosivos, ¿vale? Puede estar aquí arriba entre mortero y la torre de magos. Ahí, torre de magos, mortero. Aquí, torre de arquera, cañón. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ya está, solamente hay 3, 4, 4, 5, 6. Y en el centro también ayuntamiento entre dos defensas aéreas. Vale, hay un montón de posibles zonas. Vale, el castillo de Scrap no lo voy a utilizar. Voy a utilizar la mitad de magos, la mitad de montapuerco. Y por supuesto la reina no, ¿vale? Y un hechizo de curación no lo voy a utilizar. Así que bueno, empecemos. Esto así, la mitad de magos serían así, ¿vale? Y metemos el rey, rey contra rey, ¡vamos! Vale, vamos a dar, ¿dónde está? Aquí, ahí va, perfecto, no, vale, ha salido Castillo Scrum, pero bueno, los rompemuros no lo habían hecho más inteligentes, los rompemuros dejan a veces que desear, no pasa nada, abrimos muralla ahí. Perfecto, ahí va el rey, metemos aquí la rabia. ¿Por qué la rabia? Porque ahora vais a ver lo que hacen los rompemuros con una rabia que son brutales. Oye, ¡vamos! Ese mago ha reventado, pero bueno, le damos la habilidad. Por ahora no hemos explotado el conjunto de explosivos, utilizamos los montas. Vale, ahí van los montas, el rey está sufriendo muchísimo daño. Vale, bien, estoy viendo bien. Vale, un conjunto... No, todavía no hemos visto ningún conjunto de explosivos, canero. El rey parece que va a morir. Estoy contra la muralla, voy a lanzar por aquí un hechizo de curación. Ya sabéis que solo voy a utilizar dos, así que me queda uno más. Vamos a ver, no sé dónde... No hay doble... ¿Dónde están los...? Vale, el veneno aquí contra la trampa de esqueletos, perfecto.
¿Vale? Solo me queda una curación más. Madre mía, una gran base, ¿eh? Y eso que no he explotado de ningún conjunto de explosivos. Bueno, me hubiera gustado utilizar Castillo y Clan, he ido un poco mal. Pero, ¿dónde está ese conjunto de explosivos? Quiero saber dónde están los conjuntos de explosivos, tío. ¿Dónde están? Voy a lanzar aquí una... dos curaciones, de hecho, ahí. Que quiero saber dónde están los conjuntos de explosivos, sí o sí. Vamos a ver, es que esto es importante. Ahí, tampoco, ¿dónde están? ¿Dónde están los conjuntos de... ah, ahí hay uno, ¿vale? Y el otro, al lado de... a ver, al lado de la... de la torre esa, ¿no? Supongo, porque es que si no, no lo entiendo. A ver, a ver, a ver, habrá suerte. Ahí se acerca el mort... vale. Están todos los conjuntos de explosivos, uno en cada zona, ¿vale? Tienes tres en Ayuntamiento 8. Te comento que pongas por lo menos dos juntos para hacer bacon, para machacar al enemigo, sobre todo cuando te ataque con montapuercos, ¿vale? Así que bueno, pasemos a la siguiente aldea. Bueno, 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 claneros, tenemos una aldea anti-2. No, 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 esto no es anti-2. Chucho, digo anti-2 porque tú me has dejado en el desafío, que se puede escribir unas palabras. Me has puesto que es una anti-2. No, esto es una anti-3 para guerra, ¿vale? Yo creía que era para copas, por eso he entrado. No quería repetir la farming guerra copas, siempre quiero hacerlo así. Vale, una buena base para guerra, pero yo creía que era para copas, donde se protege el ayuntamiento. No pasa nada, el rey está en el centro, hay muchísimas zonas. De todas maneras, consejo y las revisamos, ¿vale? Y después le atacamos. Me mola... sí, así a ojo no puedo saber dónde están los dobles conjuntos de explosivos. Me mola bastante. Esto y esto. No voy a utilizar el castillo del clan ni la reina, ¿vale? Porque es que realmente utilizo... por... ¡ey, ey, el rey! Ahí está, perfecto. El rompemuro, ahí llega. Abre zona ese rompemuro. Bien. Ha saltado ahí. Madre mía, la que lía. La que lía el conjunto de explosivos. Bueno, la bomba de la torre bombardera, ¿eh? Así que bueno, vamos a lanzar ya los últimos rompemuros. Metemos una rabia que sabe el castillo y el clan. Metemos un veneno también. Le damos la habilidad del rey. Y empezamos ya por aquí a machacar al enemigo. Vale, perfecto. Bien, ese dragón está muriendo, ¿vale? Nos vamos al centro. Va a haber bacon para todos. Claneros, preparar las... la garganta. No, no, no preparáis nada, claneros. ¿Dónde tiene este hombre el doble conjunto de explosivos? No tengo ni idea. No lo veo, no lo veo, sigo sin verlo. Ahí explotó un conjunto de explosivos, vale, pero no me mola. Tiene que haber siempre dos conjuntos de explosivos juntos. Si no, no podrás defenderte de un gojo, ¿vale? De un golem y montapuercos. Es muy importante. Y creo que este no lo hacemos solo con un hechizo de curación. Perfecto, bueno. Primer punto. Conjunto de explosivos siempre juntos. En Ayuntamiento 9, en el 8, en el 10, en el 11, donde sea. Dos conjuntos de explosivos hacen muchísimo daño, súper importante, ¿vale? Neutraliza rápidamente a los montapuercos, ¿vale? Así que conjuntos de explosivos siempre juntos. No todos juntos, solamente dos, ¿vale? Dos, por ejemplo, los tienes que poner entre defensa. Muy importante eso contra montapuercos. Después contra dragones, tenía una muy buena base. Un triángulo perfecto, triangular ahí de defensa aérea, así que me mola. Y nada, esto es un 100%, quedan 56 segundos, no hay edificio en las esquinas, se acercan todos los montapuercos por ahí. Así que, claneros, nosotros pasamos ya a la cuarta aldea. Y vamos ya con la última, perdonad. Farming, me gusta, las torres de magos defienden bien y los morteros también. Los almacenes, siempre en farming hay que proteger los almacenes. El castillo y el clan en el centro compartiendo, ¿vale? Compartiendo el centro con ayuntamiento, rey y almacén del Isio Oscuro. Esas tres cosas, bueno, esas cuatro cosas con el castillo y el clan tienen que estar siempre juntas. Es muy, muy importante, claneros. Así que bueno, como antes, vamos a atacarle. Sí, por aquí, abrimos zona aquí, aquí, unos maguetes, ta, 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 ta. Perfecto, unos cuantos más, vale, abrimos zona aquí, metemos el rey, esperamos un poco, que vayamos neutralizando al enemigo, sale Castillo y Clan, un veneno en su proximidad, metemos la rabia, ¿por qué? Porque ahora los rompemuros molan un montón con rabia, ahí llegan, boom, boom, abriendo zona, vamos, ya no tengo más rompemuros, no tengo más rompemuros, de verdad, es que los rompemuros a veces no vea. Bueno, lanzamos por aquí todos los montapuercos. Y yo creo que nos lo hacemos solo con un hechizo de curación. Conjunto de explosivos. Hay dos conjuntos de explosivos juntos. Muy buena esa, Rush Monster. Muy buena esa. Dos conjuntos de explosivos juntos.
Así es como funcionan las defensas. Así es como funcionan las defensas. Bueno, utilizamos el veneno del Castillo Clan y yo creo que nos lo hacemos incluso hasta sin hechizos de curación. Vale. Se sabía dónde estaba el doble conjunto de explosivos. Era fácil. ¿Por qué? Te preguntará Rush Monster. Porque no hay otra zona posible donde puedas poner dos conjuntos de explosivos. Porque no hay un 2x4 en ninguna posición, ¿vale? Ahí acaba de explotar una bomba y se ve claro que hay un 2x3 cuadrito, ¿vale? Y dos conjuntos de explosivos ocupan 2x4. Por lo cual significa que solo había posibilidad de que estuvieran ahí, ¿vale? Y ahí estaban realmente. Bueno, vamos a aniquilar por arriba ya la base. Y las arqueritas también caen un poco de daño. Difícil en las esquinas ninguno. Así que lanzamos aquí la última arquera, claneros. Nos vamos a marcar un 100%. No vamos a estar aquí un minuto 27. Pero vaya, golem y todo. ¡Madre mía! Golem ahí dándole duro a ese maravilloso ayuntamiento 8. Impresionante. Así que bueno, claneros. Ahora sí que sí, vayamos a la última. ¡Y vamos! ¡Mickey Mouse! Lo he hecho con los hechizos de curación que me han sobrado, claneros. Ya sabéis, hacedlo vosotros y me lo mandáis a Twitter. Y seguimos con las aldeas de guerra. Me ha puesto que esto es un anti-3. Vale, vamos a atacarla, pero no mola nada de anti-3, ¿eh? Te pueden... Mira, es que... No es anti-3, del tirón. Te digo que no... te pueden atacar con montapuercos, te pueden atacar con dragones, te pueden atacar con pecas, te pueden atacar con muchísima potencia y tú no la vas a parar. ¿Por qué? Porque tiene las defensas muy separadas. Explicación facilísima. Golem, aquí. ¿Cuántas defensas disparan ese golem? ¿Vale? ¿Lo pillas? ¿Lo pillas al tener las defensas? Uy, batería. Al tener las defensas tan separadas, mira, ¿cuántas defensas disparan ese golem? Es que nunca morirán esos golems, ¿vale? Es muy importante, siempre hay que tener cuidado con este tema. Hay que hacer una base que sea simétrica. Las defensas se tienen que proteger entre sí en guerra, en farming y en copas, ¿vale? No puede haber un golem... ¡Bum! Madre mía, ese conjunto de explosivos. No puede haber un golem perdiendo la vida, perdiendo la vida, machacándote la aldea y tú... Madre mía, esos conjuntos de explosivos están dando mucha caña. Y tú no vas a poder hacer nada contra ello, ¿vale? Eso es muy importante. Por cierto, estoy aquí hablando y se me están olvidando de cómo hacer las cosas, de cómo mandar los rompemuros y de cómo machacar los dragones que salen del castillo. Claro, madre mía, ha estado ahí un dragón casi 15 minutos reventando allí a manadas a mi rey bárbaro. Pero bueno, no pasa nada, hemos lanzado ahí una rabia para acelerar los montapuercos. Y nada, metemos aquí el hechizo de veneno, que no lo he utilizado ni siquiera para... Para ese castillo de clan. Y nos hacemos otro 100%, claneros. Claramente, mi rey está al 13. Hay diferencia de nivel, sí. Pero la base no es apta anti-3, ¿vale? Esto no es una base anti-3 estrellas. No es una base que puedas poner en guerra. No te la recomiendo ni siquiera para farming, ¿vale? No pongáis bases donde los compartimentos estén tan separados y no se ayuden las defensas a matar al enemigo, ¿vale? Eso es muy importante. Bueno, un conjunto de explosivos ahí. Además, no tiene dos conjuntos de explosivos juntos. Como he comentado antes, hay tres conjuntos de explosivos. Mira ese. Madre mía, los montapuercos ahí dándole duro a martillazos. Lo van a tumbar en vez de arreglarlo porque tienen martillos como los constructores. Pero bueno, lo que estaba comentando, clanero, muy importante. Tenemos tres conjuntos de explosivos en el Ayuntamiento 8. Dos de ellos, dos tienen que ir juntos. Y el otro, separado donde queráis. Y no ponerlo juntos a trampas con muelle, porque no queremos a tropas que nos activen o que nos detonen conjuntos de explosivos y que estén saltando, porque es que si no, no hacemos bien nuestra defensa, ¿vale? Nuestra labor de defensa. Así que bueno, claneros, con este 100% que estáis viendo aquí detrás, yo ya me despido. Espero que haya gustado Atacando tu Aldea, una serie que hacemos todos los viernes. Dadle a like si fue así y recordad que la semana que viene les toca a los Ayuntamientos 9, ya diré cómo se llama el clan, por Facebook y por Twitter. Así que me despido, esas redes sociales las tenéis en la descripción y ¡a por todas! Aquí termina este vídeo, gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo, imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans, también los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien, mañana más y mejor. Pasatiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.